En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, nos reunimos nuevamente para tener esta asamblea de oración como es costumbre. Les invito a prepararse para participar con el máximo de provecho posible. Vamos a poner una imagen fija como acostumbramos. Te invito a tomar asiento en un lugar cómodo y en un lugar apartado donde no te molesten. Evita contestar el teléfono, entrar en diálogo con personas de la casa que no estén interesadas en participar de esta asamblea para que puedas sacar el máximo de provecho. Vamos a poner esa imagen fija y vamos a hacer el proceso inicial de esta asamblea de oración. Con tus labios que Jesús es el Señor, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo, serás salvo y verás la gloria de Dios. Serás salvo, serás salvo y verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Serás salvo, serás salvo y verás la gloria de Dios. Serás salvo, serás salvo y verás la gloria de Dios. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús, Hijo de Dios, alaba lo que vive. Jesús, Hijo de Dios, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Espero su venida, yo sé que Cristo viene y espero su venida. El que no esté preparado, con él no va para arriba. El que no esté preparado, con él no va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Yo sé que Él puede, yo sé
Cristo puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Y desde allí ha de venir a levantar este pueblo. Y desde allí ha de venir a levantar este pueblo. Y desde allí ha de venir a levantar este pueblo. Y desde allí ha de venir. Muy bien, les invito a que abran sus manos en esa postura del orante, que cierre tus ojos, que abras tu corazón. Y como siempre lo explico y lo repito por aquellos que entran por primera vez a participar de estos encuentros, abrir el corazón consiste en tener disposición plena a dejar que Dios haga en ti lo que Él quiera. Te conoce tus necesidades y quiere ayudarte, pero para ello es necesario que le des permiso pleno, que pueda entrar con libertad total en tu vida y realizar lo que tú necesitas. Con esa postura física, ahí tú, pues sentado, sentada en donde estás, en tu casa, o tal vez, si quieres, por razón de conveniencia para ti, quedarte de pie o arrodillarte. En este momento vamos a invocar el Espíritu Santo. Yo solo aconsejar que se sienten para que no tengan ninguna perturbación de carácter físico, tampoco emocional, sino que estén relajaditos y así puedan recibir al Espíritu Santo con libertad. Vamos a cantar un canto, en primer lugar, que nos prepare emocionalmente, que nos haga tomar conciencia de que estamos en oración. Un canto de alabanza que, con otras palabras, sensibilice nuestro corazón y nos permite entrar en comunión con Jesús. Cantemos. Tu trono y en tu presencia quiero rendirme en alabanza para adorarte por la eternidad, por la hermosura que rebosa mi corazón. Ante tu trono y en tu presencia quiero rendirme en alabanza. Hermosura que rebosa mi corazón por tu amor tan hermoso, me has llenado que me rindo a
Gracias, Señor, gracias por reunirnos, como siempre, en torno a ti, para manifestarnos tu amor, ese cariño inefable que hay en ti para con nosotros, y para que podamos también realizar algo que es necesario para nuestras vidas, para poder definir nuestra identidad, que es alabarte y glorificarte. Porque en alabarte y glorificarte a ti está nuestra propia gloria. Y ahí, pues, fortalecemos la conciencia de quiénes somos, criaturas, de quién eres el Creador. En alabarte y glorificarte a ti, Señor, se fundamenta también la humildad, que fuimos creados para tu gloria, y que en la medida en que nos rendimos a ti en alabanza, en adoración, en glorificación, se pone de manifiesto realmente eso. Fuimos llamados a vivir en la verdad, y la verdad es expresión también de la auténtica humildad. Gracias por elegirnos, por llamarnos. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Te suplicamos que sigas derramando el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Que todos esos hermanos y hermanas que están conectados desde diferentes países del mundo puedan recibirlo ahí donde están. Derrámalo sobre todos. Cantando nosotros le pedimos que venga a nuestras vidas. Ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu. Pronúncialo, dilo también, ven cantando. Ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven, Espíritu, ven a llenarnos con tu presencia, ven, Espíritu, ven a inundarlo todo de ti, ven Espíritu Santo, ven, Espíritu, que todos sintamos tu poder, tu fuerza. Santo Espíritu, mis queridos hermanos y hermanas, este es el momento para recibir el Espíritu Santo y que tú puedas vivir este tiempo de la asamblea a plenitud, disfrutarla, disfrutar de lo que Dios hoy te quiere comunicar, porque siempre será a través de la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos pone en comunión con Jesús y con el Padre. Es en el Espíritu Santo en quien el Padre y el Hijo ha derramado su amor en nuestros corazones. Lo dice el apóstol Pablo. Recibe el Espíritu Santo. Déjate inundar, déjate llenar, déjate abrazar. Que penetre en ti, que disponga todo en ti para la gloria de Jesús y del Padre. Recibe el Espíritu Santo, que tú necesitas recibirlo, y yo también, todos necesitamos recibirlo en nuestro corazón, por lo que tantas veces les he dicho, que no es posible llegar al conocimiento de Cristo, a la comunión con Él ni con el Padre, si no es por el Espíritu Santo. Abre todo tu ser
Haz todo lo que tengas que hacer en este momento para recibirlo. Si necesitas arrodillarte para que puedas facilitar que entre en ti como un acto de humillación, si lo necesitas, hazlo. Que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida. Que todo tu ser sea permeado por su presencia, por su fuerza. Que su fuego te queme, te purifique. Que todo en ti se organice para la gloria de Jesús y del Padre. Deja que el Espíritu Santo tome control total de tu vida. Abre todo tu ser, abre tu corazón, que fluya con libertad total en tu interior. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Derrámate con poder, inúndalo todo, llénalo todo de tu fuerza, de tu presencia, de tu santidad, de la gloria de Dios. Ven, ven, ven Espíritu Santo. Entra en mí, Espíritu. 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 Ven y Santo 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 Espíritu. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, sigue calando, sigue penetrando en las profundidades de nuestro ser, llenándolo todo de ti, de tu presencia, de tu santidad. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que todos esos hermanos y hermanas realmente te experimenten, que puedan testificar al final de esta asamblea de oración que realmente te derramaste en sus vidas. Por eso ven, te invocamos en compañía de María, de los ángeles, de los santos. Te convocamos con la iglesia, con toda la creación. Te invocamos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Derrámate con poder. Bendito y alabado sea Dios que te envía a nosotros. Todos los que tienen el don de orar en lenguas pueden usarlo. Ven, ven Espíritu Santo, sigue invocándolo en lenguas. Usa tu don de lenguas, deja que el Espíritu Santo pida a Jesús y al Padre el Espíritu Santo de manera más especial. El mismo por el don de lenguas abre puertas para que pueda, para poder fluir, pidiendo a Jesús y al Padre que obren, otorgándonos dones y gracias para poder recibir el Espíritu Santo, porque todo es con el permiso de Jesús. Él es el dueño de todo. Él es el que otorga. El Espíritu Santo nos da en el nombre de Jesús. El Padre nos da por Jesús todo lo que quiere darnos conforme a nuestras necesidades. Él las conoce y sabe qué darnos, cuándo darnos.
Por eso abre tu corazón y recibe todo lo que Dios te está regalando en este momento. Sigue abriendo tu corazón para que pueda darte todo aquello que tú necesitas, porque va a precisar de eso, de tu permiso. Cuando hablo de abrir el corazón significa eso, darle permiso para que pueda manifestarse en ti con mayor intensidad, con mayor profusión. Ven Espíritu Santo, llénalo todo de ti, inúndanos, que podamos experimentarte. Ven a quitar todos los obstáculos que tenemos en este momento. Ven. Ven a fluir en nuestro interior. Te damos libertad total. Toma control. Control de cada uno de nosotros, pero también control del entorno. Mira esos hogares donde hay mucho desasosiego. Hogares donde las fuerzas del mal fluyen con libertad. Hogares muy oprimidos, donde concentrarse en un momento de oración es difícil por el desorden, por el desequilibrio que hay en el ambiente. Toma control total del ambiente de esos hogares donde hay hermanos y hermanas que quieren participar verdaderamente de esta asamblea de oración. Llénalo todo de ti. Ordénalo todo conforme al corazón de Cristo. Mis hermanos y hermanas, sigan recibiendo al Espíritu Santo. Déjense inundar por su presencia. Déjense abrazar por su amor. Que el Espíritu Santo les manifieste la gloria de Dios. Ustedes puedan experimentarla realmente. Vamos a entonar otro canto al Espíritu Santo diferente, que nos ayude a entrar a abrir el corazón, a seguir recibiéndolo. Santo, ven a tocar nuestras vidas. Ven porque realmente te necesitamos. Y sé que hay muchos hermanos que probablemente no te han experimentado como deberían hacerlo. No tienen conciencia de ti, la conciencia que muchos tenemos de cómo te manifiestas y de cuán importante eres tú para poder vivir una verdadera amistad con Jesús. Manifiéstate en ellos. Toca esos corazones. Abre esas mentes. Abre todo el ser de esas personas para que vean y comprendan aquellas cosas que el mundo no puede ver ni comprender. Revélate y revélanos a Dios.
Bendito y alabado seas tú por siempre. Alabado sea. Adoración y gloria a ti, oh Dios Espíritu Santo. Alabanza y gloria a ti, oh Jesús, porque nos regalas al Espíritu Santo. Alabanza y gloria a ti, Padre misericordioso, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo y por Él al Espíritu Santo. Bendito y alabado seas tú, Dios Todopoderoso y Eterno. Grande es tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias también por la poderosa intercesión de los santos, nuestros hermanos, de los ángeles, nuestros amigos, y por la poderosa intercesión de María, la madre de tu Hijo Jesucristo y madre de todos nosotros, a quien le cantamos en este momento. Salve María, te otorgo la madre de Dios. Salve María, la reina del cielo, la madre. Gracias, Madre, por hacerte presente, por acompañarnos siempre en estos encuentros y por estar siempre con nosotros en el camino de la vida. Cúbrenos con tu santísimo manto y sigue intercediendo para que todo lo que tenga que suceder en nuestras vidas en relación a tu Hijo Jesucristo suceda. Que podamos recibir más presencia del Espíritu Santo y penetrar más profundamente en estos misterios, que por ser misterios jamás lo vamos a entender, a comprender, pero sí los podemos vivir, disfrutarlos. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dado que estamos en ya días cercanos a lo que será Pentecostés, porque no sé si lo habrán notado, todos los textos en este tiempo, en el tiempo de Pascua, y comienzan en primer lugar hablándonos de Jesús resucitado, y se va haciendo una transición paulatina hacia la conciencia de la persona del Espíritu Santo, también como una promesa que está en el Antiguo Testamento, pero que se hace mucho más fuerte en el Nuevo, sobre todo con la predicación de Jesús, sus enseñanzas, la conciencia que Él creó sobre la necesidad de recibir al Espíritu Santo. Basta que recuerde textos como este: conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el otro, el defensor. También recordarán ustedes aquella expresión de Jesús de Él los guiará hasta la verdad total. Y más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, nos dice: Él les recordará mis enseñanzas y les revelará mis planes futuros. Es decir, el papel del Espíritu Santo es primordial, es insustituible. No es algo que se pueda negociar, porque no se trata de una alternativa en orden a recibir o a entrar en el misterio de Dios. Jesús lo promete. Hay una expresión que siempre me ha llamado la atención en el Evangelio de San Juan también. Es en aquel diálogo que tiene Jesús con la samaritana, ahí en torno al pozo de Jacob, cuando Él le pide a ella que le dé de beber. Y ella se sorprende porque un judío le está pidiendo a una samaritana que le dé de beber, que le dé agua. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y Jesús dice: si conocieras el don de Dios, como lamentándose de que no lo conociera. Dice: si conocieras el don de Dios, tú sabrías ¿quién es el que te está pidiendo? Y tú me pedirías a mí agua, un agua
y yo te daría un agua que sacia la sed para siempre. Y la mujer pues se maravilló y dijo, dame de esa agua. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el don de Dios? El Espíritu Santo. Nos estamos preparando paulatinamente para Pentecostés. La iglesia sabiamente nos va llevando de la experiencia de Cristo resucitado a la recepción del Espíritu Santo, porque no se puede vivir a Cristo resucitado, no se puede entrar en la vivencia del misterio de Cristo resucitado sin el Espíritu Santo. Cuando uno mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno se percata de que el anuncio de Cristo resucitado comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles ya habían tenido el encuentro con Jesús resucitado. Durante muchos días estuvo apareciéndoseles. Entraba cuando ellos tenían las puertas cerradas y decía, pasa a vosotros. Ustedes recordarán esos textos. Sin embargo, a pesar de que lo vieron resucitado, no salieron a anunciar que Jesucristo estaba resucitado. ¿Por qué? Seguían teniendo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quiénes? Miedo a las autoridades. Todos sabemos que miedo a las autoridades. Pero probablemente había mucho más allá un miedo de carácter espiritual. Un bloqueo en su interior. Una incapacidad para salir a anunciar apasionadamente, sin temor a la muerte, que su maestro había resucitado. Todo ese miedo que había en ellos se fue cuando en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Fue impresionante el cambio que dieron, la actitud que manifestaron de andar ocultándose por miedo a las autoridades. Salen a desafiar las autoridades, sin que ese sea un propósito directo. Porque no era intención de ellos venir a desafiar las autoridades. Ellos salieron a anunciar que Cristo había resucitado. Y todo eso, ese anuncio y todo lo que decían, estaba avalado por los signos que los acompañaban, que obviamente se hicieron más intensos y abundantes con el recibimiento del Espíritu Santo, porque recuerden que Jesús los envió en muchas ocasiones a curar enfermos, a expulsar demonios. Y esto pues obviamente evidencia de que ellos tenían dones, tenían gracias ya para realizar esto, porque ¿quién puede expulsar demonios? ¿Quién puede curar enfermos si no tuviera el don, la gracia para eso? Cristo se las otorgó antes de Pentecostés. Y en Pentecostés es entonces cuando viene el don de la alegría, del gozo, de lo divino en el corazón, el entusiasmo, la pasión por Cristo, la vida nueva. Todo eso se resume en una vida nueva, sin miedo, con una valentía impresionante, con una sabiduría que admiró a las autoridades en aquel entonces. Ellos se decían, y estos no son personas sencillas, humildes, no preparadas intelectualmente. ¿De dónde sacan esa sabiduría que tienen? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los dotó de todo eso. Recuerden que el mismo Jesús anunció que no tendrían que preparar sus discursos, porque Dios mismo hablaría a través de ellos. ¿Por qué? Porque iban a tener al Espíritu Santo. Dios mismo hablaría a través de ellos. Entonces es indiscutible la importancia de recibir al Espíritu Santo. Eso no es opcional. Si usted quiere entrar en la vida nueva y tener el poder, la gracia, todas esas facultades que concede el Espíritu Santo para comunicar a Dios y para manifestar en todos los ambientes y de muchas maneras lo sobrenatural que hace falta. Porque ¿qué es lo que convence, lo que persuade? Es esa manifestación de Dios.
No es lo mismo que yo esté hablando. Yo conozco muchos predicadores. Hacen charlas, prédicas impresionantes, muy elocuentes y muy persuasivas en el momento. Pero luego entonces, pasado cierto tiempo, todo eso como que desaparece en la persona. Me sucedió muchas veces a mí. Fui muy impresionado por prédicas y por un mensaje muy concreto, pero en aquel entonces, como no había recibido el Espíritu Santo a la manera como se ha dado en mí ya en este tiempo, obviamente todo eso como que se iba, se esfumaba de mi mente, de mi corazón. Era solo como una emoción que duraba un tiempo limitado. Eso no sucede después que recibí el Espíritu Santo como lo recibí. Si usted lo entiende o no lo entiende, no me importa. Que habrá algunos que estén cuestionando y diciendo, pero yo recibí el Espíritu Santo por el bautismo. Sí, es verdad. Nadie cuestiona eso. No creo que exista nadie dentro de la iglesia que cuestione eso. Lo que sí es cuestionable es si usted mantiene al Espíritu Santo en el corazón. Porque usted pudiera estar siendo templo vacío. Un templo vacío, porque hay gente que me dice, yo soy templo del Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué tipo de templo? ¿Un templo vacío? Hay personas que no tienen el Espíritu Santo en un grado significativo. Y digo en un grado significativo porque siempre, siempre Dios va a permitir que en todo ser humano, aun cuando parezca el más malévolo de todos, haya una presencia del Espíritu Santo que le permita a esa persona recapacitar cuando quiera. Porque ahí siempre va a entrar lo que es el don de la libertad. Nadie está obligado a convertirse. Es una decisión que debe tomar. Y obviamente que el Espíritu Santo, con su presencia tal vez muy débil en el interior de esa persona, le puede ayudar cuando la persona está recapacitando correctamente. Cuando está razonando, se da cuenta que ha obrado mal, el Espíritu Santo puede darle una motivación, hacerle ver cosas que ordinariamente la persona no estaba viendo, y eso puede ayudarle a que se levante, a que resucite de la muerte en que está y entre. Eso es una realidad. Muchas personas son templos vacíos y van a la iglesia todos los domingos e incluso días de la semana, pero siguen siendo templos vacíos porque no han tenido la oportunidad de entrar en la vida nueva. Hace unos días, no recuerdo cuándo, hablaba de los cristianos católicos tradicionales, como solemos llamarlos, tradicionales, porque son cristianos de misa, de rosario y de casa. Y reducen toda su vida de fe a ir a misa los domingos, a hacer rosario una vez por día. Y todo consiste en eso. No trascienden. No se preguntan si Jesús está vivo o no. Simplemente realizan algo que lo aprendieron de sus padres y lo tienen por hábito. O tal vez sí tuvieron un encuentro con el Señor, pero eso pasó a la historia, se apagaron, todo lo que fue una experiencia en ellos ha quedado como un recuerdo muy vago, muy difuso, que no llama la atención porque el mal se encarga de sofocar todo. Y de hacer que esa experiencia del pasado quede en ti como un recuerdo del que no estás tan seguro o tan segura. Porque me ha sucedido a mí. Me sucedió y tuve que recapacitar, buscar la renovación de mi vida. Porque hay algo muy, muy hermoso, y es que el Espíritu Santo se recibe en un primer momento, pues se recibe por el bautismo, claro. Pero luego tú debes recibir lo que es el bautismo en el Espíritu Santo,
que no es exactamente el bautismo de inicio, el que te introduce a la iglesia, el que te incorpora a la condición de hijo o de hija de Dios, sino que es como una confirmación de su presencia, un derramamiento glorioso con repartición de carismas, de dones. Esa manifestación del Espíritu Santo es la que te incorpora a la nueva vida. Ahí en esa manifestación puedes recibir, se da en muchas personas, el don de orar en lenguas. No todo el mundo tiene que recibirlo. El don de lenguas no es el don central, como he notado que creen algunos protestantes. No, es un carisma, probablemente más sencillo de todos esos carismas sobrenaturales. ¿Por qué? Lo que caracteriza a un carisma es precisamente el aspecto sobrenatural. Y de todos ellos, probablemente el más sencillo, y no todos tienen que recibirlo. Yo no lo he recibido todavía. Y años trabajando con personas que han recibido el don de orar en lenguas. Y he orado para que personas los reciban y los reciben. No obstante, yo todavía no lo he recibido. Porque no todos tienen que recibir el don de lenguas, ni todos tienen que recibir el don de sanación, ni todos tienen que recibir el don de obrar milagros, ni todos tienen que recibir el carisma de profecía. No. El Espíritu Santo va distribuyendo en la comunidad dones que son facultades, son gracias para servir a los demás. El apóstol Pablo dice que un carisma es también un servicio. Y aludo a los carismas y a esto porque cuando uno recibe el Espíritu Santo se dan estas manifestaciones. Las personas comienzan a descubrir cosas extraordinarias en sus vidas. Se impresionan. Muchas veces ni siquiera saben qué hacer con lo que están viviendo. Cometen muchos errores, pero obviamente que la inteligencia debe decirte que debes asesorarte, orientarte con personas que están más avanzadas en eso. Sería una torpeza que tú recibas en una oración personal, en tu casa, un grupito, reciba estas cosas y te quedes simplemente admirándote por ellas y que no procures conocerlas, profundizar en ellas en base a lo que otros han vivido y han escrito incluso por ahí, que lo podemos leer, para no cometer errores con todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que Dios provee por medio de la persona del Espíritu Santo. Los apóstoles cuando lo recibieron se llenaron de valentía, se llenaron de entusiasmo, de pasión, perdieron el miedo, salieron a proclamar a Cristo resucitado. Fue necesario que en algún momento enfrentaran las autoridades porque lo que ellos obraban desató persecución. No es que ellos fueron a desafiar a las autoridades porque mataron a Cristo, no. Es que cuando las autoridades decidieron perseguirlos porque estaban llamando mucho la atención del pueblo, entonces ellos se vieron precisados a enfrentar las autoridades. Y a través de ellos habló siempre el Espíritu Santo. Fueron azotados en reiteradas ocasiones, no obstante siguieron la proclamación de Cristo resucitado. Y es que el Espíritu Santo es necesario, muy necesario. Por eso en este tiempo hemos visto que se va dando una transición del anuncio gozoso de Cristo resucitado a la conciencia de la persona del Espíritu Santo y de su necesidad. Y por eso vamos a llegar a la celebración de Pentecostés. Porque la iglesia quiere que todos nos abramos a recibir el Espíritu Santo para que nos convirtamos en testigos reales de Cristo Jesús. En el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden leer que los apóstoles le hacen una pregunta a Jesús. Creo que es el único texto, uno de los pocos textos fuera de los evangelios donde Jesús aparece hablando. No tengo precisión sobre eso, no le he prestado mucha atención, pero sí me consta que San Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles,
pone un diálogo entre Jesús y ellos. Ellos preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les contesta, no les corresponde a ustedes conocer el día y la hora que mi Padre ha fijado para eso. En cambio, recibirán un poder, el del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Testigos, recibirán un poder, el del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. No es posible ser un testigo de Jesús sin el Espíritu Santo. Por eso la importancia de recibirlo, de que Él habite en ti y te evangelice desde adentro, adentro, te lleve también a convertirte con palabras y obras en un gran evangelizador, un testigo auténtico de Jesús. Serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Y tú estás en los confines de la tierra, no importa desde dónde me estás escuchando. Ese es el confín de la tierra. Este es el confín de la tierra. Cuando Jesús habló, habló pensando en todos nosotros, en el tiempo y la distancia, en la distancia y en el tiempo. Habló refiriéndose a los que en el futuro y en diferentes partes del mundo, en los rincones de todo el planeta, recibirían el anuncio del Evangelio por medio de aquellos que le abrieran el corazón al Espíritu Santo y se convirtieran en sus testigos. Porque el verdadero protagonista de la evangelización, como lo enfatizó el Papa Pablo VI, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hay que tener conciencia de eso, de esa gran verdad, que el verdadero protagonista de la evangelización, para ponerlo con otras palabras, de la transformación del corazón de los seres humanos y por ende de la humanidad, es el Espíritu Santo. Y hay que abrirle puertas, hay que abrir la puerta del corazón y por ti abrir puertas a nivel social para que el Espíritu Santo cale en todos los seres humanos, en todos los ambientes y haga la transformación que nosotros humanamente no podemos realizar, pero que Él por ser Dios sí puede hacer. Confiar, colaborar, trabajar, ser esos instrumentos, ser los testigos. Porque el testigo no es solo el que habla, el testigo es también el que abre la puerta. Y hace falta que abramos puertas. Creo que en estos días pasados hablaba de cómo se ha trastornado el mundo, cómo el mal ha calado profundamente en el corazón de los seres humanos de este tiempo. Cómo hay un espíritu de muerte reinando a nivel social. Esa tendencia al apoyo de la muerte en los abortos, en el aborto. Porque cuando usted se detiene a pensar, a meditar en el aborto y en la aprobación de esas normas, miren, ahí detrás de todo eso, indiscutiblemente está Satanás, el misterio del mal. No importa lo que usted crea, claro, usted no lo comprende probablemente por su ignorancia. Usted no ha accesado como debería al mundo de la vida espiritual y usted no conoce la voluntad de Dios. Tal vez no se ha enterado de todos los mensajes de la Virgen María en sus apariciones, de las advertencias sobre todo esto. Ese es el mal estableciéndose en el mundo a través de personas concretas, de instituciones concretas. Y todo eso es sencillamente porque nosotros los cristianos, católicos y no católicos, los cristianos, no nos hemos abierto como debería ser al Espíritu Santo para que Él se encargue de evangelizar al mundo a través de nosotros, a través de todo aquello donde Él se establezca, donde penetre. Porque el Espíritu Santo no solo penetra en las personas, en los seres humanos,
por las bendiciones, penetra en las cosas. Y basta que veamos lo que es un exorcismo para que ustedes perciban cómo obra o cómo realmente surte efecto una bendición. No es lo mismo enfrentar a un endemoniado con un crucifijo sin bendecir que con un crucifijo bendecido. No es lo mismo enfrentar a una persona poseída con un rosario sin bendecir que con un rosario bendecido. Usted le puede tirar todo el agua del mundo a un poseído y eso no va a surtir ningún efecto. Pero usted toma agua bendita y los demonios que están poseyendo a esa persona o el demonio sabe que eso es agua bendita. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios que se comunica por la bendición. Entonces sí hay que bendecir. ¿Y quién es el que entra por la bendición? El Espíritu Santo. Hay que abrir puertas. Debemos atrevernos a ser los testigos reales que Cristo quiso que fuéramos. Recibirán un poder, el del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Testigos de Cristo Jesús, pero solo por el Espíritu Santo. Lo advierte, recibirán un poder. Usted no puede ser testigo de Cristo si no recibe el Espíritu Santo. De lo contrario, solo un actor de la vida, alguien que dramatiza algo, pero que no es eficaz. Alguien que finge la vida, pero que está en la muerte. De eso se trata, ser un actor de la vida. Todo aquel que no recibe el Espíritu Santo, y eso está pasando en la iglesia, que hay muchas personas que son funcionarias de la iglesia, son actores dentro de la iglesia, porque llevan una actuación de vida religiosa, sin sustancia, sin sobrenaturalidad, sin nada extraordinario. No han recibido lo sobrenatural, no han recibido a Dios en su corazón, no lo tienen. Si lo tienen, lo tienen a un grado que debe preocuparnos a todos. Hay que abrir el corazón al Espíritu Santo. La transformación del mundo no la vamos a hacer solos. Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el otro. Y el otro es el Espíritu Santo, persona real. No es una energía positiva, no es una fuerza. Por eso, cuando dice recibirán un poder, el del Espíritu Santo, el de la persona del Espíritu Santo, no es una energía positiva. Estamos afectados profundamente por los términos de las religiones orientales, y hay muchas personas torpes, ignorantes dentro de la Iglesia Católica, que se refieren al Espíritu Santo como una energía positiva. Pero todavía es peor que lo haga un sacerdote, es más vergonzoso, porque significa, o hemos de suponer, que pasó por el seminario sin pasar. Solo fue el cuerpo, la cabeza y el corazón nunca estuvieron ahí, porque ¿cómo usted se va a hacer eco de religiones que nada tienen que ver con nuestra fe? Porque si esas religiones fueran tan sustanciosas, ¿por qué existe el cristianismo? ¿Por qué vino Cristo? No necesitamos ni yoga ni nada de esas cosas, ni ninguna energía positiva. Necesitamos a una persona real que se llama Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Creemos realmente en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Que Dios nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón, de entender, de comprender que para vivir realmente nuestra fe, la vida nueva, vivir a Cristo resucitado, tener todo el poder que necesitamos para colaborar en la transformación del mundo, es imprescindible recibir al Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner una imagen fija, como solemos. Vamos a apagar las luces también en la casa. Si tú en tu casa tienes mucha luz, también no te colabora mucho para la concentración. Yo te sugiero entrar como en un ambiente de oración para que recibas Espíritu Santo. Dios quiere darte Espíritu Santo.
Tenemos un canto que nos prepare para entrar en oración. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé. Recógeme de donde me perdí. Y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva. Tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Alabado sea Jesús, santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias por reunirnos, por congregarnos, por tenernos en torno a ti, por darnos estos momentos tan gloriosos, tan especiales, en que te manifiestas en nosotros por medio del Espíritu Santo y vas realizando las transformaciones que realmente necesitamos que tú hagas en nuestras vidas. Mis hermanos y hermanas, quiero invitarles a abrir el corazón para recibir el Espíritu Santo. No hay que esperar hasta Pentecostés para que esto suceda en ti. Puede suceder que en esta noche, en este día, en esta tarde o en esta mañana, para aquellos que están al otro lado del mundo participando de esta asamblea, Dios derrame sobre ti su presencia por el Espíritu Santo y te conceda un bautismo glorioso que te marque para toda la vida. Hoy puede ser el día en que Dios quiera manifestarse en ti de esa manera, porque ha encontrado en ti toda la disposición necesaria para que eso acontezca. Él quiere inundarte, Él quiere llenarte. Así que te invito a abrir el corazón y a dejar que la gloria de Dios se exprese en ti por una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida. Ven, Espíritu Santo. Ven a llenar, ven a inundar. Ven. Apodérate de todos nosotros. Ven a poseernos. Cantando te invocamos. Ven, 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 Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo. Espíritu Creador, ven, ven. Espíritu Creador, ven, 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 ven.
Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo. Espíritu Creador, ven, ven. Espíritu Creador, ven, ven. Que no te saque de concentración tu obsesión por recibir liberación o sanación física. Porque hay personas que cuando se conectan obsesionados con eso. Necesito recibir liberación, necesito recibir sanación física. Pero eso es añadidura. Quien hace eso en ti es el Espíritu Santo. Se lo pedimos a Jesús y Él te lo concede. Y el Espíritu Santo es el que ejecuta eso en ti. Por lo tanto, lo primero es recibir el Espíritu Santo. Y yo quiero invocarlo. Yo quiero invocarlo de una manera especial. Para ello te invito, si puedes, a arrodillarte. Si por alguna razón debes permanecer de pie o sentado, sentada, pues hazlo. No hay ningún problema con eso, porque eso no va a impedir, si tú abres el corazón, que Dios te regale el Espíritu Santo. Yo quiero orar para, como ministro de Jesucristo, comunicarles el don del Espíritu Santo, es decir, la persona del Espíritu Santo, pedirle que entre en la vida de ustedes, porque ese es el proceso, ese es el protocolo, esa es la formalidad. Que uno lo invoca y Él entra, como quiere o quiso Jesús que sucediera. Invóquenlo y Él viene a ustedes. Porque hay un orden. Ahí entra en juego el don de la libertad. Lo invocamos, se lo solicitamos, se lo pedimos, y Él accede conforme a la disposición real del corazón para recibirlo. Porque el verdadero permiso se lo das en tu interior, no con los labios. Hay personas que oran, alaban, glorifican, pero todo se queda en los labios. Nada que ver con el corazón. En este momento, yo invoco el Espíritu Santo sobre ti. Yo lo invoco sobre ti, yo lo pido para ti. Abre tus brazos en postura cómoda. Pero sobre todo abre tu corazón. Para evitar distraerte, cierra tus ojos. Y que el Espíritu Santo, prometido por el Padre, a través de Jesús, como Él mismo dice, la promesa del Padre, venga sobre ti en este momento. Que el Espíritu Santo penetre en ti, descienda a todo tu ser, te conceda la renovación de tu bautismo, una renovación impactante, abundante, una renovación especial. Recibe al Espíritu Santo. Él, como persona real que es, y para quien no importa la distancia, el tiempo ni la cantidad, por su omnipresencia, va a entrar en ti. De hecho, está entrando ya en el corazón de aquellos que muy solícitamente se han abierto a Él. Recibe el Espíritu Santo. Deja que cale en ti. Deja que tome todo tu ser en este momento. Entra, entra Espíritu Santo. Derrámate en esos corazones
inúndalos, llénalos, sácialos, penetra en ellos. Son palabras que debo decir para que tomen conciencia de que esto debe suceder en ti. Es también de protocolo, es necesario, es de formalidad que yo invite al Espíritu Santo a entrar en ustedes para que se conste que se le dio permiso para entrar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo sobre todos, por María, por los ángeles, por los santos, por la oración de toda la iglesia. Penetra en el corazón de todos aquellos que en este momento me están escuchando, sin importar la distancia, sin importar el tiempo. Entra, entra en toda persona que escuche esta oración en favor de tu derramamiento en el corazón de cada uno de ellos. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Está entrando, está descendiendo. Recibe el don de Dios, recibe el don de Dios. Recibe el Espíritu Santo, recibe a Dios. Recibe a Dios en tu vida por la persona del Espíritu Santo. Recibe a Dios, recíbelo ahora, recíbelo en este instante. Recibe a Dios que se está manifestando con poder. Recíbelo, está entrando en todos los corazones que humildemente han creído y se han dispuesto para Él. Recibe el Espíritu Santo, recíbelo, porque está fluyendo, porque Dios te está regalando su santísima y gloriosa presencia. Recibe, recibe el Espíritu Santo. Siente como algo glorioso y maravilloso está rodeando tu vida. Como algo está penetrando en todo tu ser, porque es probable que algunos sientan de manera física y muy impactante el derramamiento del Espíritu Santo. Hay más de 40 personas. Les digo con certeza total, más de 40 personas que en este momento comienzan a descansar en el Espíritu Santo. Están descansando y algunas cayeron. Otras en este momento están entrando en un debilitamiento. Algunos incluso en un estado de inconsciencia, de un sueño, un letargo en el Espíritu, un descanso en el Espíritu. Más de 40 personas en diferentes partes del mundo están descansando y van a descansar en estos minutos siguientes en el Espíritu, como el mismo Espíritu Santo me lo está revelando, porque se han abierto a Él. Hay personas incluso que estaban enfermas de cáncer que en este momento están recibiendo sanación solo porque el Espíritu Santo está entrando en ellas y está restaurándolo todo en esas personas: espíritu, alma y cuerpo. Está fluyendo el Espíritu Santo. Es un regalo glorioso de la persona de Jesús, de Jesús para ti. Te está dando el Espíritu Santo. Lo está derramando, lo está enviando a tu vida. Porque Él es el Señor. El Señor, el dueño de todos nosotros. Y Él se complace en regalarte o en enviar a ti a la persona del Espíritu Santo para que haga lo que tenga que hacer en tu vida. Siente su presencia. Hay personas que están llorando ahí en sus hogares, lágrimas fluyendo en sus ojos, porque están impactadas por lo que está haciendo el Espíritu Santo, el quebrantamiento que están teniendo en este momento. Ese quebrantamiento glorioso es un regalo de Dios para ti.
Hay personas que están siendo impactadas. Hay personas que tenían el corazón endurecido y tenían como rencor, odio en su interior. Y en este momento están quebrantadas, abrazadas por el amor, sensibles, con el corazón blando para la acción de Cristo en ellas. ¿Cuántas cosas maravillosas están sucediendo en este momento? Porque el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, está entrando y seguirá entrando. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios está obrando en ti por la persona del Espíritu Santo? Está quebrantando corazones, está inundando vidas, hogares enteros que están siendo inundados de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que lo reciban, porque Cristo lo prometió y quiere que todos recibamos al Espíritu Santo. Dios te está regalando su santa y dulcísima presencia. Recíbelo. Deja que impacte tu corazón. Hay niños, niñas que están siendo sobrecogidos por el Espíritu Santo. Ellos darán testimonio de lo que están sintiendo en este momento, porque hay hogares que están siendo inundados por el fluir del Espíritu Santo, corazones que están siendo tocados. Hay un hombre, estoy mirando un hombre que tenía el corazón muy duro, muy petrificado por lo que fue su estilo de vida. Y en este momento está sintiendo algo, una conmoción impresionante en todo su ser. Él está siendo penetrado por el Espíritu Santo en lo más profundo de su alma. Está quebrantado, tiene un deseo inmenso de llorar, te están saliendo lágrimas. Es que el Señor te ha tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha penetrado en ti. Hay un sacerdote que hacía años que no sentía lo que está sintiendo en este momento. Tu corazón se había secado por el tanto trabajar y el poco tiempo para la oración, y cómo te entró en ti esa pereza espiritual. Y hoy te está renovando el Espíritu Santo, que está tomando tu corazón, está penetrando en tu corazón y disponiéndolo para Cristo, para el amor de Cristo, para que seas el testigo que debes ser de aquel que te llamó para su gloria, para su honra, se fijó en ti, te llamó para Él, para su gloria, y se manifiesta en ti por el Espíritu Santo hoy, quebrantando tu corazón y renovándolo en el amor primero. ¿Cuántas personas están siendo quebrantadas por el Espíritu Santo? Qué glorioso y maravilloso lo que Dios me permite contemplar. Qué maravilloso. Es como si en todos esos hogares estuviera lloviendo. Algo glorioso está cayendo en todos esos hogares donde están ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Hay una religiosa, te veo con tu hábito blanco, como un blanco beige, te veo ahí. Tu corazón se había secado también, habías perdido tu pasión por Cristo, habías perdido todo apetito por la oración, habías perdido el sentido de tu vida como religiosa. Y en este momento el Espíritu Santo te ha envuelto. El Espíritu Santo está renovando tu corazón.
y despejando tu conciencia para que te des cuenta que Cristo te llamó para Él y para su gloria. Él es el Señor y Él te está regalando su presencia por el Espíritu Santo. Déjate inundar, déjate llenar, porque está fluyendo el Espíritu Santo. Está quebrantando corazones, está inundando vidas. Hay una persona que está siendo renovada en el amor por la Biblia. Había soltado la Biblia hace ya más de 2 años. No sentías nada de apetito por leer la palabra. Y hoy el Señor está renovando en ti el don de la lectura de la palabra, de su palabra, que tendrá un sentido mucho más especial a partir de este momento. Personas que decidieron sumarse a este proyecto, pero el maligno las desencantó. Tenían proyectos, cosas bonitas, estaban colaborando y estaban abriendo puertas para que esta obra se expandiera, pero ellos fueron intimidados por la fuerza del mal y hoy están siendo renovadas para retomar esos proyectos y ser de los que abren puertas, los testigos que ejercen su testimonio abriendo puertas para que otros entren con la palabra. Cosas maravillosas están sucediendo. Veo santidad, santidad. Veo todo lo que tiene que ver con santidad. Símbolos de la santidad. El Señor está derramando su santidad, obviamente por la presencia del Espíritu Santo, cuya misión fundamentalmente es santificar. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para santificar la humanidad con todas las acciones, con todo lo que inspira. Reciban el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Sean todos y todas llenos, llenas del Espíritu Santo. Que la gloria del Altísimo descienda sobre todos ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Fluya como sangre por sus venas, en el alma, el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Sean todos y todas llenos, llenas de su presencia, de la santidad de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Dios. Adorado y glorificado, ensalzado, ahora y eternamente. La gloria, la alabanza, la honra, el poder y el imperio es de Él por siempre. Bendito y alabado sea Jesús, que hoy nos regala la persona del Espíritu Santo para la santificación de nuestras vidas, para que seamos los testigos que Dios quiere que seamos. Amén, amén, amén. Vamos a entonar la estrofa de algún canto que sea de preparación para que los hermanos y hermanas que tienen que escribir, enviarnos su acción de gracias, su testimonio, pues puedan hacerlo. Escriban siendo breves para que podamos dar lectura al mayor número posible de testimonios. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es, con todo
bien, procedamos a dar lectura a esas acciones de gracias y testimonios que están siendo enviados por medio de las redes. Muy buenas noches. Nos escribe María Taburini. Muchas gracias. Bendiciones a todos los que hacen posible que todos tengamos la posibilidad de sentir el Espíritu Santo dentro de nosotros, sanando nuestro cuerpo y nuestra mente. Gracias. Bendito y alabado sea, Gloria a ti. Gracias, bendito Jesús. Eres. Nos escribe María Elena López desde Florida. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por transformarme, por recibir el encuentro de esta oración en esta noche. Gracias, Padre Darío, Coems, hermanitas, por llevarnos a este caminar. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, santo es Él. Nos escribe Paola Suárez desde Argentina. Bendito sea, Señor, por esta prédica del Padre Darío. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre tu pueblo que tanto te necesita. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, bendito santo eres. Gloria a ti, Jesús. Nos escribe Nelly Muñoz desde Argentina. Gracias, Dios, bendito y misericordioso, por entrar en mi hogar y mi corazón, aliviando mi ansiedad y mi angustia. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, gracias. Gloria a ti. Nos escribe Sandra Aguilar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tanta felicidad que hay en mi corazón. Gracias por tocarme y llenarme de tu paz y amor misericordioso. Gracias, Jesús. Dios lo bendiga, Padre Darío. Bendito y alabado sea. Alabado sea, gloria a ti, santo eres. Gracias, Señor. Nos escribe Mari Lisbeth Sánchez. Bendito y alabado eres, Señor, por este quebrantamiento. Gracias por volver tu mirada a mí. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado sea, gloria a ti, santo eres, santo eres, Jesús. Nos escribe Catherine Vázquez. Gracias, Señor, por las bendiciones de esta noche, por tu presencia y tu espíritu en mi vida. No quiero nada que no venga de ti. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado sea, gloria a ti, santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Nos escribe Adriana Padilla desde Colombia. Doy gracias a Dios por todas las bendiciones derramadas. Le pido por mi país que retome el orden público. Saludos para el Padre Darío y las hermanas consagradas. Amén. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias. Nos escribe Daniela y Adrián desde Argentina. Los saludamos, Padre Darío. Damos gracias a Dios por su obra que nos anima a seguir el camino de salvación y ser testigos del Espíritu Santo en los confines de la tierra. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Nos escribe Lidia Cuchiletti. Maravilloso, sobrenatural. Estuve envuelta en una seda de colores varios. Estaba consciente sin sentir mi cuerpo. Es el Señor que ama sin límites. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias. A ti, Señor. Nos escribe Flor Amalia Arias desde Colombia. Gracias, Padre Darío y hermanas, por esta asamblea donde le pido al Espíritu Santo inunde y tome el control de mi corazón y todo mi ser y el de mis hijos. Gracias. Alabado sea, Señor. Santo eres. Desde Costa Rica nos escribe Rafael Ángel Astorga. Bendito sea mi Dios por enviar al Espíritu Santo. Me estremecí mucho y me sentí en otro lado. Gracias por tocarme. Y bendice al Padre Darío y a todo el grupo COEMS. Bendiciones. Alabado sea, Señor. Gracias. Muchas gracias. Nos escribe Elba Fernández desde Venezuela. El Señor abrió la puerta para el proyecto de evangelización. Amor por la lectura de la palabra y un renovar de dones y carismas. Muchas gracias. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Santo eres. Desde República Dominicana nos escribe Sendis Polanco. Gracias, Señor, por tu presencia. Sentí un hormigueo desde mi cabeza bajando todo mi cuerpo. Perdí todas mis fuerzas. No podía sostener mi cuerpo.
Bendito y alabado sea, alabado Señor. Sea gloria alabado, a ti, santo eres. Ti. Gracias, Señor. Desde Indiana nos escribe José Cruz. Gracias, Dios mío, por el derramamiento del Espíritu Santo. Me llené de lágrimas y sentí una paz inmensa. Bendito y alabado sea. Alabado sea gloria a ti, gracias, Señor. Nos escribe Luisa Amué. Gracias, Señor, por esta linda y bendecida comunidad. Yo soy la persona que retomó la lectura de la Biblia y la semana pasada compré una nueva y precisamente hoy la empecé a leer. Gracias, Señor, te amo. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, gracias. Desde Estados Unidos nos escribe Juan Vázquez. Mi Señor Jesús, te amo, te bendigo por siempre y para siempre. Gracias por tanto amor. Padre Darío, pido una bendición para mi hija Jiménez y su bebé Chloe, que estarán en labor de parto. Bendito y alabado sea, Señor. Que le bendiga y le permita que todo fluya como debe fluir. Nos escribe Maite Rodríguez. Gracias, mi Señor. Sentí una paz y mi cuerpo no me pesaba. Gracias por tu presencia, por tu enseñanza. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, gracias. Gloria, honor a ti. Vamos a escuchar 5 más y concluimos. Nos escribe María Ureña, desde Santo Domingo. Bendito sea, Señor, por el lavado y renovación del Espíritu Santo. Yo fui de las que dormí en el Espíritu. Gracias, Padre Darío, por dejarse usar por Dios. Bendito y alabado sea. Alabado sea, gloria a ti, santo eres, Señor. Gracias. Nos escribe Ivette Muñoz. Gracias, Señor, porque te sentí en un gran quebrantamiento, en llanto. Sentí unas corrientes muy fuertes en mi cuerpo. Bendito y alabado sea. Alabado sea, gloria a ti. Gracias, Señor. Nos escribe también Paulina. Gracias, Señor, por remecerme con tu amor a través de tan potente prédica. Gracias por renovarme con tu Espíritu Santo, por llenarme y por toda tu obra. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre. Nos escribe también Ernesto Gómez desde Florida. Tengo 12 años. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por dejarme sentir paz en mi vida. Sentí que te derramaste gracias a las hermanas consagradas y al Padre Darío. Bendito seas, Señor. Alabanza. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias. Desde Bucaramanga, Colombia, nos escribe María. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirme encontrar esta asamblea de oración. Bendito seas, Señor. Alabanza, gloria. Alabado sea, gloria a ti, santo eres, Señor. Y por último, nos escribe Gloria Patricia Vélez desde Colombia. Gracias, Señor, por derramarte en esta noche en mi corazón, ya que me quebrantaste y mis ojos no paraban de llorar, llenándome de una paz infinita y mi cuerpo relajado como desgonzada. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar los avisos para este día. Nuestro consultorio de la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, FUNDINAC, en la parte de psicología y psiquiatría, está dando sus servicios de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. y sábados de 8 a 12 p.m. Pueden hacer sus citas llamando en horarios de oficina al 809-547-1582. Entren a nuestra página web www.fundinac.org y nuestras hermanas están pasando más información de contactos a través del canal del chat. Y por último, motivar a todos los que escuchan a que si conocen instituciones nacionales e internacionales que financien proyectos de salud mental, pueden comunicarse con nosotros al 809-547-1582 o escribir a info@fundinac.org. Muy bien, a mí recordarles que tendremos el retiro de Pentecostés, es el sábado antes del domingo de Pentecostés, comenzando a las 8 y concluyendo a las 5 de la tarde, de 4 a 5 la celebración eucarística.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Corazón de Jesús. En vos confío. Corazón de Jesús. En vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Esta asamblea concluida, pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. Mi corazón se goza en ti y mi mente solo piensa en ti, con mis manos al cielo.